¿Miedo? El miedo no existe. Solo es una creación de tu mente, me dicen continuamente. Y entonces yo pregunto, ¿cómo explican cuando nuestro cuerpo reacciona con sudoración, temblores, ansiedad y hasta llanto ante el sentimiento más penetrante e inevitable? El temor. Una vez que tienes el temor de frente, es imposible evitar su paso, ya que te verás afectado de una u otra forma, física o mentalmente. Y es así, chiquitines, como comienza la exploración más terrorífica que he vivido hasta el momento, la Ciguapa. Creo que una postal como esta, Dariel, estos colores... Es hermoso. Solo te lo puede ofrecer un lugar como este, ¿cierto? Cierto. Vean, chiquitines, los rosados, el sol ocultándose, los lilas, los morados, los azules, el reflejo en el agua. Solo esperemos correr con suerte y encontrar a la Ciguapa. ¿Crees que sea necesario ya sacar la luz o todavía aguanta un poquito la que tenemos del sol? Todavía aguanta un poquito. Vale. Sí. ¿Exploramos primero abajo o arriba? Hay dos caminos, chiquitines. ¿Abajo? ¿Qué dicen? ¿Arriba o abajo? Abajo primero, yo creo, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Qué? Esto me recuerda al charro negro, chiquitines. A la leyenda del charro negro. El charro que tenía que decidir entre dos caminos. ¿El camino de la izquierda o el camino de la derecha? ¿Ya sabes esa historia? ¡Oh! Chiquitines, yo ya me sé esa historia, pero... ¿Ustedes se la saben? ¿Ustedes se la saben? ¿O les gustaría saberla? ¿Les gustaría que fuéramos en cacería del charro negro? A mí ¿O que sí. El charro negro nos case a nosotros? Chiquitines, si quieren que vayamos en búsqueda del charro negro, lleguemos a 70,000 likes en este video, ¿vale? Pero, en los próximos 10 segundos. Vamos, chiquitines, denle like porque yo sí quiero ir en búsqueda de ese charro negro. Montados a caballo, como jinetes, con botas, espuelas, nuestro sombrero y... Ah, porque tenemos que vestirnos igual que el charro negro para encontrarlo. Sí, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, Dariel, nos vemos allá con el charro negro porque... ¿Cómo que nos vemos? Todavía ni siquiera empezamos a explorar. No, por favor. Nos vemos con el charro negro mejor. Es que esto de la Ciguapa como que no es buena idea. Bueno, ¿arriba o abajo? Ya, estoy decidido a ir contigo. ¿Abajo? ¿Abajo? Tú te preguntarás. Oh, ya sé. Que cada quien explore una zona y aquí nos encontramos. Ah, sí, podría ser. ¿Tú vas abajo o arriba? Yo voy arriba
pero no te voy a decir la razón. Vale. Ahora que lo pienso, no espira. Es que mira, te iba a decir que abajo está la orilla del mar. Ajá, mira. Cierto. Abajo está la orilla del mar. Y en teoría en el mar es está donde se encuentra la ciguapa. Pero arriba se ve como muy boscoso, como jungla. Y allá arriba seguramente hay miles de animales salvajes. Y o hay al menos rocas insectos. Y cuevas. Rocas donde habita la ciguapa. ¿Tú decides arriba o abajo? No, hombre, pues creo que sí, abajo. Solo ten cuidado con los cocodrilos. ¿Te llevas la cámara? Ok. Hacemos entrega de su cámara de Dario, chiquitines. Ok. Nos vemos en un momento. Hola, chiquitines. Ahora. Chiquitines por delante para que ellos vayan viendo. Vale. Ahora yo llevo la cámara y el control del video. Ahora que lo pienso, como papá está arriba, podríamos... podríamos irnos y dejar a papá solo. Que él explore a la ciguapa. Oye. Yo solamente vi movimiento, me asusté, pero era un pelícano. Vamos al muelle, ¿vale? Tengo una idea. Vamos a hacer como si es una película de terror. Oh my God. Un zapato, chiquitines. Un zapato abandonado. Seguramente de una víctima de la ciguapa. De una desafortunada víctima de la ciguapa. Y miren. El resto del muelle, el resto del puente, está bajo el agua. Está roto. ¿Qué? No sé si esto es del paso del tiempo o de la ciguapa, o de los dos juntos. Pero si es de la ciguapa, tiene mucha fuerza. Ahorita mismo estamos solamente ustedes, el mar, el puente roto, la lluvia, el zapato y yo. Oh my God. ¿Qué hacemos, chiquitines? Vamos a caminar, o ya sé. No es una exploración sin antes hacer un poquito de parkour. Parkour en primera persona con Dariel. Miren dónde estoy. Estoy parado encima del puente roto en el que seguramente la ciguapa atacó a alguien. Ya no me voy para allá porque pues ¿cómo? Ustedes dirán, Dariel, pues vete nadando. Te subes a ese palo, después te subes a ese, brincas a ese y ahí ya está. Pero el único problema es que no traigo ropa para nadar. Miren, una camisa normal, unos shorts de tela y unos zapatos, unos tenis. Entonces no puedo
nadar. Debo de hacer esto con cuidado de no mojarme. ¡Ay! ¡Ah, qué miedo! Me dio miedo. Me dio miedo estar cerca del agua. Oye, es cierto, buen punto. Quizás la persona se quitó los zapatos para meterse a nadar. Y estaba por ahí, ¿no? Dijo, ¡oh, sí! ¡Qué buena idea! Voy a saltar del puente para caer en el agua y después nado. Pero seguramente estaba nadando la persona cuando de repente la ciguapa se lo llevó. Se escucha un sonido, chiquitines, como el de un pájaro. Como el de un pájaro. Como el de un pájaro. Chiquitines, la ciguapa en teoría hace el sonido de un pájaro. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? ¡Me asustaste! ¡Oye, un columpio! ¡Oye, oye! ¡Oh, my God! A ver, súbete, Dariel. ¿A dónde? Acá, el columpio. ¿Cuál columpio? ¡Ah! ¡Ahí, ahí! ¡El columpio! ¡No lo había visto! ¿Sabes qué he notado? ¿Qué? Que la isla está completamente vacía, está desierta. Sí. Bueno, aquí encontré algo. Mira, ven, ven. A ver. Yo en la parte de arriba no encontré nada de nada. ¿Nada? Nada. Mira, aquí yo encontré un zapato que lo más probable es que haya sido una víctima de la ciguapa. Cierto. ¿Y este zapato, chiquitines? Oh, my God. Y el muelle roto. ¿El muelle roto? A ver, ¿entramos? Ya fui hacia allá. ¿Ya te metiste hasta acá? Ya. ¿Hasta acá? De hecho, te puedo mostrar la ruta que yo hice. ¡Wow! ¡Oye, Dariel! Dime. ¡Bien, amigo! ¡Hay peces! Se me está ocurriendo algo. Dime. Pasar 24 horas en una isla desierta, ¿te atreverías a dormir aquí? ¡Chiquitines! Laicazo, ¿no? Un laicazo de los chiquitines superpoderoso, super ultra mega poderoso, laicazo, chiquitines. Sí. Para que nosotros pasemos la noche en esta isla desierta. Con la ciguapa. Con la ciguapa. Oye, tenemos dos opciones. Dime. Podemos agarrar toda la orilla para explorar. Ajá. Subimos donde yo ya fui y para que veas lo que hay. O, ¿dónde más seguimos explorando? Por la orilla, vamos por la orilla. Vamos. No fui en la orilla. Vamos, bueno, vamos. Cuando iba ahí, mejor me vine hacia acá. Vale. Lo que debemos de tener cuidado, chiquitines, es si hay cocodrilos o animales que nos puedan hacer daño. Eso es cierto. A ver, no me subí al columpio. A ver, súbete. Oye, pero ya aquí está muy oscuro. Necesitamos la luz ya, ¿no? ¿O esperamos un poco más? Un poquito. Vale. A ver, te lo detengo ahí. A ver, agárrate bien, ¿eh? Va. Ahí va, chiquitines. Vamos a mecer a Dariel. Vean nada más esto. Una épica postal a la orilla del mar. ¡Ea! ¡Oxi! ¡Ayuda! Agárrate bien, agárrate bien. Pon bien ese pie. No, espere. Espera. Pon bien ese pie. Me estoy cayendo. A ver. Ahí. ¿Ya estás? Cruza los pies para que no te vayas a zafar. Crúzalos al frente. Eso. Ahí, ¿eh? Ahí va, chiquitines. Una. Dos. Tres. ¡Guachaval! ¡Cuidado! ¡Ayuda! ¿Estás de acuerdo? ¡Ayuda! ¡Ah!
¿Estás de acuerdo que después de un buachaval, es cuando comienza la epicidad? ¿Es cuando esto se sale de control? Completamente. Es cuando de acuerdo. Vamos a encontrar a la chihuahua. No te asustes, no te asustes. Ahora yo, ¿ok? Y en teoría el que tenía miedo era otro. Pero es que un columpio. ¡Ah! Como que vi algo hacia allá y el pilar del muelle me asustó. ¡Ah! Yo dije, no vaya a ser la chihuahua que nos está observando desde lejos. ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Oye, qué bien, eh! ¡Ah! 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 Ya no, me voy a caer. Ya no, que voy a caer. Chiquitín, ¿eh? Sí. Cuidado. No puede ser. Ya te fuiste chueco. Ay, qué divertido. Vamos a continuar el camino, ¿vale? Vale. Agarramos nuestra camarita. Lo que sí me estoy dando cuenta, chiquitines, es que hay mucha basura. Cuidemos la naturaleza, chiquitines. No tiren nada hacia el mar, porque miren, todo lo que ustedes tiran hacia el mar llega a parar a algún sitio. Ajá, algún sitio. En este caso, a esta isla. A esta Vean isla. Cuánta contaminación. Todo esto. Esas botellas de plástico no se alcanzan a degradar. Estos otros plásticos donde comemos no se alcanzan a degradar. Por eso es muy importante que cuidemos y no tiremos la basura en cualquier lado. Ajá. Menos al mar. Oye, ahora sí ya no se ve nada, ¿eh? No se ve la nada. La luz, necesito la luz. ¿La sacamos? A Ahí ver. Está. Aquí está tú. ¡Ah, mis ojos! ¿No serás tú la ciguapa? Vamos, continuemos. Soy el ciguapo. Oye, espera. Esos caminitos que ves allá son como de cocodrilo, chaval. Son donde los cocodrilos hacen sus casas, sus madrigueras. Y si nos acercamos a una madriguera de cocodrilo, no te quiero ni platicar. La mamá se enojaría muchísimo. A ver. Miren, justo lo que les estoy platicando. Oye, aquí hay comida, ¿eh? Sí, aquí hay comida. ¿Ya viste? Hay una piña. A ver, agárrame la lámpara. Miren, chiquitines. Eso quiere decir que si hay animales aquí cerca, ¿eh? ¿Será que podemos rendirle una ofrenda a la ciguapa? No sé. ¿Tú sabes bien la historia de la ciguapa? ¿Nos la platicas? Oye, esto huele muy mal. Oh. Oh, ¡qué asco! Era una piña podrida. Era una piña debajo del mar. ¡Guácala! Ey, ¿escuchaste? ¿Escuchaste de aquel lado? Se escuchó como... Hay un bicho. Esto se está poniendo interesante, chiquitines. Sí. ¿Arriba? Se escuchan pájaros. ¿Cómo es la leyenda de la ciguapa? Cuenta la leyenda que en la época en la que existían piratas y tesoros debajo de las playas, existía una mujer india, que se había enamorado de un pirata. Pero como la mujer era india y el hombre un pirata, el amor no se podía dar. La mujer se tiró al mar. Lamentablemente, perdió la vida. Se ahogó. Se ahogó. Desde aquel entonces, se cuenta que se ha visto a una mujer de aspecto de cabello largo. Largo. La única diferencia con una mujer normal es que sus pies están al revés, o sea, volteando hacia atrás. A ver, ponte de pie. O sea, por ejemplo, yo tengo ese es los tu pies frente. Así. Ajá. Y aquí está tu rostro. Ajá. Ella tiene los pies
hacia atrás. Así. Eso viendo hacia atrás. Ajá. Y ella viendo de frente hacia adelante. Acá. ¿Y eso por qué? ¿Cuál es la razón de sus pies al revés? La razón de sus pies al revés es para despistar a los hombres, porque ellos piensan que está volteando, por ejemplo, a la playa, pero realmente está volteando a verlos. Y así los puede atrapar, llevarlos bajo el agua y hacer que vivan la eternidad con ella. ¡Cuidado ahí! Ya no caíste, ¿eh? No. Es que como tú estás metido en tu historia, pero yo ya me estoy asustando, chiquitines, porque aquí hay muchísimas cosas que se están moviendo. Y vean nada más dónde estamos metidos. Ahora sí que aquí ya no se ve nada de nada. Oh my God. ¿Continuamos? Continuamos. Vamos. A ver, de este lado. Bien, chiquitines. Ey, ey, ey. Allá. Allá, 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 allá. ¿Ya viste? Se está moviendo. Se está moviendo, ¿eh? ¿Sabes de qué forma capturar a la ciguapa? Sí. ¿Cómo? Debemos de grabarla. Grabarla o tomarle fotos. Ok, lo que ya nos habías dicho. No se puede agarrar. Entonces debemos de poner mucha atención con nuestra cámara a todo, todo, todo lo que nos rodea en el agua. Prácticamente ustedes serán los que van a ver a la ciguapa. Serán nuestros ojos. Sí. Pongan atención, mucha atención. Yo voy a desplazarme lento por toda la orilla. ¡Ey, ey, ey! Algo me está rodando. ¿Viste? Sí. Oye, no fue buena idea venirme en sandalias, ¿eh? Ya me están comiendo los moscos. A ver, chiquitines, lo que yo decía es, ustedes deben de poner mucha atención en su casita para que observen todo lo que nos rodea, todo lo que se mueva a lo lejos. Y si ven la figura de una mujer, de una dama a lo lejos, mucho cuidado porque mucho puede ser la ciguapa. Sí. ¿Vamos hacia qué lado? Una hacia allá andamos. ¡Uy! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Oye, de veras! Vean, vean, chiquitines. Vean esto. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Vamos hacia allá? Vamos hacia allá. ¡Ey, ey, ey! Hay muchas cosas abajo. Sí. ¡Cangrejos! ¿Cangrejos? ¡Cangrejos! Oh, ¡cangrejos! ¡Es la primera vez que veo cangrejos en mi vida! ¡Cuidado con pisarlos! ¡Míralo! ¡Qué bonito el cangrejito! ¡Son muchísimos! Donde quiera que pisamos hay cangrejitos, tengamos sí. Cuidado, ¿vale? Es que entre las rocas se forman hoyos. ¡Acá, acá, acá! Aquí hay un cangrejito entre Tengamos cuidado, ¿vale? Sí, entre las rocas se forman hoyos y en esos hoyos se ocultan los cangrejos. Y si pisamos las rocas, se asustan los cangrejos. Se asustan los cangrejos. Oye, qué hermoso. Miren nada más esta vista, chiquitines. Miren nada más esta hermosura. Oh my God. ¿Alguna vez te habías imaginado que podías encontrar un lugar así, Daría? Más. Es hermoso. Nosotros, chiquitines, nos dimos a la tarea de traerlos a la República Dominicana para conocer y disfrutar de esta bonita leyenda, la de la ciguapa. Y espero que ustedes la mantengan
con vida, que la cuenten a sus familiares o a sus amigos, para que más gente conozca las lindas leyendas de estos lugares. Y que nunca se pierdan. Y que nunca se pierdan. Un lugar y su gente se puede conocer a través de sus leyendas. Me gusta. Me gusta esa idea, Dariel. Conservemos nuestras tradiciones. Hagamos. ¿Te parece bien si vamos a la parte superior? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye, se me está pegando algo! ¡Ah! ¡Bichos, bichos! ¡Acúdame el pie! ¡Please, please, please! ¡Abajo, abajo! ¡No! ¡En el chamorro, en el chamorro! ¡Y dale la cinta! ¡No lo quiero agarrar yo! ¡Agárrame la lámpara! ¿Cuál es el chamorro? ¡Aquí! ¡Esto! Traía ya pegado un bicho chupándome, chiquitines. ¿Un cangrejo? No, era un bicho grande, pero no era cangrejo. Oh. Oye, vamos. Pero creo que la vez que menos hemos visto en una exploración es en la del Sasquatch, ¿no? Ah, cierto, que no se veía nada. La nieve no nos dejaba ver nada. Turno de explorar la parte superior, chiquitines. Sí. Todo lo de abajo ya lo exploramos. Ya está. Vean esto, chiquitines. ¡Wow! 24 horas en esta isla. Sí, por favor. Sí. Yo sí quiero pasar 24 horas aquí. Oye, por lo menos ahí ya veo algo destruido, ¿eh? Sí. Hacia acá está la caída de la montaña. Y de por este otro lado. ¡Ey! Se escuchó algo, ¿eh? ¿Escuchas? Sí, sí se escucha. A ver, ¿vamos? Vamos. Es como una caseta. Es una caseta destruida. Oh my God. Silencio. Hola. Hay alguien de aquel lado, ¿eh? Hola. Hola. Voy a tirar la luz más amplia, la que tenemos de mayor profundidad. Vamos. Hey, un árbol. Árbol derrumbado. Uh-huh. Oye, sí. Wow. Era enorme. Era gigante. Era enorme y se cayó. Las raíces rompieron el suelo, ¿no? Y alguna tormenta, algún huracán hizo que el árbol cayera por el peso. ¡Wow! Oh. Se escucha de aquel lado, ¿eh? Ya entiendo. Es una bajada al mar, chiquitines. Una bajada al mar. Allá está, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Necesita ayuda? Es una persona, chaval. ¿Le ayudamos? Vamos. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¡Hola! ¡Hola! Oye, pero se va caminando, se fue caminando. Sí, va para allá, va para allá. Pero va hacia el mar, ¿no? Un momento, si ahí está el mar, ay, no. ¿Cómo es que está caminando? Daril, ya mejor agarra otro camino, chiquitines. Así de, yo no vengo buscando nada. Por eso nada. Digo que ya terminamos de explorar. ¿Ya terminamos la exploración? ¿Seguro? Vamos, vamos. Vamos. ¡Wow! ¿Ya vieron la neblina? ¿Ya viste la neblina? Fíjate enfrente de nosotros y está todo lleno de neblina. Todo esto, mira,
Mira, voy a poner la lámpara para que se vea la neblina. Oye, es cierto. ¿Ya la viste? Ya la vi. Nos estamos llenando de neblina, ¿eh? Sí, hemos llegado al final de la isla, chiquitines. Uh-huh. Esto es el final de la isla. ¿Te parece bien si aquí despedimos el video? Vale. Indica la batería, ¿eh? ¿De la batería, espera, no? Escucho algo allá. Ya tenemos muy poquita luz, chiquitines. Sí, déjame tirar la amplia. Ya tenemos poco tiempo de ¡hola! Luz. ¡Hola! ¡Hola! Oh, my God. ¿Vamos a ver qué hay allá? Vamos a ver. Oh my God. Cuidado que esto es resbaladizo, ¿eh? Sí. Sí, como justo está lloviendo. Sí. El suelo está súper húmedo. Ya todo está lleno de neblina. No se alcanza a ver nada. Y nuestra lámpara está fallando, chiquitines. ¿Misión cumplida? Misión ¿estás cumplida. De acuerdo que eso es misión cumplida? Sí, misión cumplida. ¡Pues bien, chiquitines! Si les ha gustado la lámpara que ya le queda poca silencio. Batería. Uy. Por aquí. ¿Escuchaste? Darle un super ultra mega poderoso. Estoy nervioso. Y suscribir. Se escuchó un chapuzón. Como un clavado. ¿En serio? Sí, como movimiento de agua. ¿Como un plok? No, un push. Ah. Oh my God. Estoy muerto de miedo, chiquitines. Y suscribirse al canal de Diki Duki. ¡Ey, murciélago! ¡Oh, un murciélaguito! Pasó murciélago, ¿eh? ¡Qué pro! Daryl dice que pro, chiquitines, y estamos aquí en medio de todo esto de la nada. Ya nada más. Dice Dariel, ¿qué pro? Jeje. Ya, adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Despide por el amor de Dios. Vámonos. Vámonos, adiós. Ahora sí que adiós, adiós, adiós. Ey, ey, ey. Oh, es un tronco, es un tronco. Pensé que era algo, esto. La salida también va a ser un tema, ¿eh? Va a ser un tema. Ya no veo. Uy, ¿y si se nos acaba la luz en medio ¿para camino? ¿Para la salida? Para la salida. Oh, my God. Eso va a ser un problema. Mejor nos apuramos, ¿no? Porque sí está lejos, ¿eh? Sí está lejos. Está muy retirado, chiquitines. Tú decías que no estaba lejos hace rato. Cierto. Vamos. Mira el camino. Todo ese camino tenemos que recorrer de regreso. Y sin que se nos acabe la luz. Corran a la de una. A la de corran dos. A la de dos. Buenas noches. Buenas noches. Dos pescados. Oye, te asustó. No esperaba ver dos pescados. Sorprendió. Sí, me sorprendí. ¿Con qué estás pescando? ¿Con camarón sí, o qué? Ajá, ¿sí? Camarón. ¿Cómo acá? Pescan? ¿Me podrían mira, mira, enseñar, mira. Por favor? Trae el tuyo, mamá. A ver. Lo enganchamos hacia acá. Ajá. Vuelto así. Enganchan el camarón. Ajá. Ajá, de luego, dos lados. Luego, pequeña vuelta para que no se suelte. Y lo dejamos caer en el agua y el pez debajo. Ah, ok. Y a comer. A comer. Bueno, bonita noche, señores. Bonita noche. Estén muy bien. Nos vemos. Yeah.